Epicentro Informativo, las noticias desde donde se originan. Adiel Pereira Vázquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día. Estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales. La Potranca, Quechula Radio en Altos, Oklahoma, Estados Unidos. 99.1 FM, La Chiapaneca, en Berriozábal. 98.7, Mágica FM en San Cristóbal de las Casas. Canal 28, Cable Diversión, chatomanradio.com, TV3, Cable Next, Suchiapa. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle a esta hora de la noche, cuando son las 9:08. Estamos saliendo un poquito desfasados, pero vamos a estar muy puntuales con la noticia. Estoy retomando la información en este momento para que usted esté atento de lo que tenemos hoy. Sí, un día de dolor, de luto. Todos los días, desde hace casi 3 meses, México y el mundo está de luto por la pandemia. Sí, una pandemia que ha cobrado vidas y que ha dejado huérfanos, ha dejado cualquier cantidad de niños en la orfandad. Y hace unos minutos terminó un discurso que se le compartió a Patty y a María Elena, hijas de un matrimonio que perdieron el mismo día la vida, el mismo día, ayer. Por la noche le entregaron las cenizas, bueno, hoy por la mañana le entregaron las cenizas en el crematorio, pero bueno, ya hoy se le ofreció un discurso. Qué lamentable momento. Vamos a venir con noticias. Mire usted, no hay escasez de pruebas para COVID-19, asegura la Secretaría de Salud. También le comento que en Chiapas los recursos públicos se invierten en la salud y el bienestar de la población, asegura Rutilio Escandón. Instalará Ayuntamiento de Tonalá filtros sanitarios en el mercado público Manuel Larraínzar ante el alza de contagios por COVID-19. En Tuxtla mantendrá Ayuntamiento de la capital chiapaneca también filtros sanitarios en el centro de la ciudad. Muere enfermero del hospital Juan C. Corzo de Tonalá, le tendré los detalles en un momento más. En Arriaga siguen desechando material infectado del Hospital Juárez en la vía pública con el riesgo de contraer COVID-19. Ahí en la banqueta, ahí están tirados, arrojados. Varias familias afectadas por desbordamiento del río Yajalón, también en la costa, en Escuintla, hay problemas con las lluvias. Aseguran a 3 presuntos integrantes de una pandilla de la banda Barrio 18, allá en Tapachula. Y en México suma más de 19 mil muertes y casi 160 mil contagiados por COVID-19. El exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, se declaró en los Estados Unidos culpable de lavado de dinero. En el mundo interrumpe la Organización Mundial de la Salud ensayos con hidroxicloroquina como tratamiento contra el COVID-19. Bienvenidos al Epicentro de la Información. Epicentro Informativo.
Informativo, las noticias desde donde se originan. Ariel Pereira Vázquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día. Estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales. La Potranca, Qué Chula Radio, desde Aguascalientes. 99.1 La Chiapaneca en Berriozábal. Y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También síguenos a través de Canal 28, Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas, chatomanradio.com, TV3, Cable Next en Suchiapa, en la red social Epicentro Chiapas, Radio y Televisión. Bienvenidos. Muy bien, gracias por esperarnos a entrar al noticiero y gracias por compartir, darnos like y compartir el noticiero esta noche de miércoles. En un momento le tendré la información precisa de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Por lo pronto ya van casi 160 mil contagiados y más de 19.080 muertos en nuestro país. Estoy haciendo contacto ya con Luis Carlos Silva. En un momento más le tendré a detalle la información de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hago contacto hasta la capital de la República Mexicana con Luis Carlos Silva. Luis, buenos días, buenas noches. Gracias, Ariel. Buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a los amigos que nos sintonizan. Pues sí, vaya información que tenemos que compartir contigo y con la comunidad que nos convoca esta noche. Fíjense que esta situación del COVID-19 contrasta con lo que está ocurriendo en diferentes puntos del orbe. Y es que México está tratando de encontrar no solamente una cura para la pandemia, una vacuna, pero también un ejercicio importante de actividad que tiene que ver con lo que realizan precisamente las dependencias gubernamentales. Y es que aunque varias dependencias, varios organismos y varias instituciones educativas están tratando de encontrar una vacuna, un retroviral o incluso un no paliativo, pero sí le podemos decir que una medicina que pueda en su oportunidad contrarrestar estos efectos, desafortunadamente solamente algunos ensayos se han realizado en ciudades y en países como Rusia, Nuevo León y también en los Estados Unidos. Adiós, auditorio, y es que desafortunadamente México hoy enfrenta una pandemia que lleva ya más de 19.000 fallecimientos. Esta situación con los más de 155.000 contagios y 21.000 casos positivos o que se han dado como en este sentido activos, provocan que muchas dependencias, muchos organismos y muchos científicos traten de encontrar una salida rápida, una salida, pues si no como paliativo, una oportunidad para que hoy México no se encuentre sumido en una emergencia sanitaria. ¿Por qué lo decimos? Porque en puntos como la geografía mexicana es muy difícil descifrar cuál es el origen de esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque no se cerraron las fronteras, como tú y yo lo hemos apuntado ya en diferentes ocasiones. Si se hubieran cerrado la frontera común entre México y Estados Unidos en la del sur, que en este caso con Belice y también con Guatemala, nos habría permitido evitar el contagio. Hay algunos científicos hoy de Nueva Zelanda quienes advierten que no era domar la curva epidemiológica y ni la pandemia, sino corregir lo que se hizo de una manera errónea. Y ahí basta señalar que este número de fallecimientos, 19.000 hasta el momento, o más de 19.000, contrastan con lo que hasta el momento estamos padeciendo miles y, por no decirlo, millones de personas en todo el mundo y también en la República Mexicana. Desafortunadamente también te tengo que dar cuenta de que China ha cerrado varios centros educativos, varias universidades, varias escuelas, tomando en cuenta su nuevo brote epidemiológico, el segundo desde que en Wuhan, desde noviembre, se ha presentado esta enfermedad. Y es que México no es la excepción. Si estamos en la República Mexicana, en los últimos tres meses se ha desatado esta pandemia, podríamos decir que en el próximo mes de octubre la misma pandemia tendría un rebrote, tendría una nueva manifestación. Y esto generaría el mayor número de contagios, y esperamos que no, pero también un número muy importante de fallecimientos. Esta situación contrasta con lo que hoy ocurrió en diferentes empresas mexicanas, como el caso de una línea comercial que viaja a diferentes puntos de la geografía mexicana y cuyas mujeres de origen chihuahuense Rarámuri realizaron y elaboraron varios cubrebocas, tratando de llevar no solamente recursos a sus familias,
sino también demostrando que desde esta óptica del trabajo de estas mujeres mexicanas se puede hablar de un combate a la pandemia desde una óptica diferente. Adiós, auditorio. Hoy el gobierno mexicano anuncia que en el transcurso de las próximas horas y de las próximas semanas buscará hacer llegar el mayor número de pruebas a un mayor número de familias. ¿Qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Mientras en China están tratando de evitar que se dé un rebrote y haya una manifestación mayor de contagios, en México una cuadrilla muy importante, un ejército, por qué no decirlo, de mexicanos y de científicos y de paramédicos y de especialistas, están yendo a todas las casas de la Ciudad de México para tratar de hacer el mayor número posible de exámenes, de pruebas, de test, de estos exámenes para conocer quiénes están infectados y quiénes podrían en su oportunidad estar a salvo de esta terrible enfermedad. 19.000 muertos no parecen muchos o no parecen suficientes para la autoridad, pero lo cierto es que en este momento estamos en una situación de semáforo fase 3, no estamos cerca de llegar a la fase anaranjada, es decir, para prevenir el mayor número de contagios, pero lo cierto es, Ariel, que hoy te tengo que reportar que en diferentes demarcaciones, sobre todo Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, el número de contagios se ha triplicado, mientras que la autoridad advierte que la curva pandémica está controlada, situación que es falsa, que no es correcta. Mientras más se contagien, mientras más la gente salga a las calles, el nivel de COVID-19 seguirá al alza y el número de personas que podrían padecer esta enfermedad, incluso a día auditorio, de manera asintomática, es mayor. Es por eso que las estadísticas colocan a la Ciudad de México como el punto número uno en contagios. Le siguen Estado de México, Baja California, Puebla, Jalisco, también el estado de Yucatán, y por otro lado Quintana Roo, y finalmente Chiapas también se encuentra dentro de las 10 entidades con el mayor número de contagios. A cuidarse, pues, a conservar la sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial, porque el problema no ha cesado. Siguen las investigaciones de universidades y grupos de científicos mexicanos, mientras que China cierra sus escuelas para evitar que el rebrote siga lastimando a un mayor número de personas, porque allá en Wuhan, vaya que llevaron una situación de apremio, y hoy en México no se cuecen habas. La misma situación se sigue presentando, habrá que estar atentos al desarrollo de estas investigaciones y a las políticas públicas de salud que realicen los gobiernos estatal, municipal y federal para evitar que este COVID-19 siga lastimando y afectando a millones de mexicanos. Ariel, la información esta noche, mi reporte, buenas noches. Muchísimas gracias, Luis, por tu reporte. Estaré atento el día de mañana. China ha retirado de los ensayos un medicamento que se llama hidroxicloroquina. Sí, es el mismo que Estados Unidos ayer dijo que no iba a retirar la autorización de este medicamento, que estaba generando pues problemas cardíacos, ¿no?, a los pacientes de COVID-19. Es correcto, Ariel, lo retira tomando en cuenta los protocolos que realiza la OMS, la Organización Mundial de Salud, para evitar no solamente este tipo de problemas entre quien los realice, quien los lleve a cabo, y por otro lado déjame decirte que no solamente es China, México, Estados Unidos, incluso Canadá, ya tienen la misma situación, mientras que déjame decirte finalmente, Nueva Zelanda, un científico neozelandés, advierte que no solamente se trata de domar la pandemia o de controlar la curva epidemiológica, de lo que se trata es de evitar el mayor disparo de contagios en una ciudad, en un país y en una comunidad. Una vez que se logre ese objetivo y que se evite que el mayor número de personas se contagie, estaríamos hablando de avances significativos en una de las enfermedades o en una de las pandemias que tiene sacudido al mundo y que provoca millones y millones y millones de pérdidas en horas hombre, millones y millones de pérdidas en dólares y en euros, y miles, y también, por qué no decirlo, millones y millones de mexicanos y de personas que en todo el mundo están con el alma en un hilo, algunos sin trabajo, otros sin recursos, y otros esperando la mejor oportunidad para salir de esta crisis. Y más de 300.000 sin vida, ¿no? Es correcto, más de esa cifra que tú le acabas de señalar, y además otra cosa, 8 millones de seres humanos en el mundo, en el planeta Tierra,
que enfrentan esta terrible enfermedad. De estos, quizás un porcentaje menor que pueda fallecer, pero 8 millones de personas en el mundo, con un total de más de 7 mil millones de seres humanos, estamos hablando quizás del 1%, pero desafortunadamente estas cifras no tienen palabra de honor, porque estamos hablando de que sin Wuhan, que fue la cuna de donde ocurrió todo esto, o el epicentro de esta pandemia, estaríamos diciendo que Pekín o Beijing, ahora esta ciudad china, enfrenta una crisis sanitaria grave. Y por qué no decirlo, esto se podría, en su oportunidad, podría trasladar a diferentes ciudades del mundo. Luis, muchas gracias por tu reporte, cuídate mucho. Un abrazo, buenas noches. Nos saludamos mañana, si Dios lo permite. Gracias, buenas noches. Las 9:23, permítame hacer una pausa, la primera de Epicentro. Regreso con más y le agradezco al doctor Jorge Arrasola. Un abrazo, en un momento me comunico con él. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Gobierno de Tuxtla informa. La mayoría de casos de COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más. Mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas. Es fácil, lava tus manos con frecuencia, estornuda o tose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal. Aprende más en go.mx/coronavirus o llama al 800-0044-800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus tres presentaciones, en grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático, y sentirás su efecto muy especial. ¡Mmm, qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. Atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, esquina Sexta Sur, Colonia La Lomita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde, el templo del café. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar, julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. Del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca, la radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono 449-294-3457. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. 449-294-3457. Si no te escuchan, no existes. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Anúnciate en Radio La Potranca. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar, julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. Del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Mire, le voy a decir que estoy tomando, no quiero ser egoísta. Esto quita la ansiedad, quita la depresión y regula la presión arterial alta o baja, te lo regula. Sí, es un tecito riquísimo de 18 florecitas de tila. ¿Dónde lo consigue usted? Lo puede conseguir
al menos yo conozco dos lugares donde lo puede conseguir, en estos locales que están, se llaman Semillas Quique, le voy a meter el gol, Semillas Quique, se encuentra justamente en el Boulevard Fidel Velázquez, el de la 24 de junio, y este boulevard, permítame acomodarme, estoy haciendo ya contacto con Vinci Puentes, lo encuentro en el Boulevard Fidel Velázquez, frente a la Escuela Valentín Gómez Farías. Ahí venden los sobrecitos o las bolsitas de las semillas del té de tila. Le ponen nada más 18. Si usted no puede dormir, es de las personas que ahorita están ansiosas porque pues el problema del COVID no es para menos. Lo mantiene en vilo, al filo de la cama, no lo deja dormir, no duerme, está intranquila, asustada. Bueno, pues esto le va a calmar y le va a permitir dormir. Le pone usted nada más, si tiene, búsquelo, una hojita de guanábana. En 250 mililitros de agua, lo hierve 5 minutos, lo deja reposar unos 4 o 5 minutos, lo tapa, por supuesto, y lo más calientito posible se lo toma. Mire, antes de dormir, o en el día, si usted está nerviosa porque supo que murió fulana, sutana o algún familiar, tómenselo, yo se lo recomiendo. Así superé yo la última prueba de este proceso que vivimos en mayo. Se lo digo por experiencia, me lo recomendó una cuñada a quien admiro y además quiero mucho, a María Magdalena, mi cuñada Magda, y mi cuñada Rosy allá en Tapachula, me están siguiendo en el noticiero. Ellas dos fueron un pilar importante, claro, Dios, Jesús, mi familia Pereira, pero ellas fueron importantes en este proceso de levantarme de la ansiedad, de la depresión. Pero este tecito terminó por quitarme la pastilla antidepresiva, y le agradezco al doctor, no digo su nombre por ética, el que me recomendó tomar unas suaves pastillas antidepresivas, pero créanmelo, no todos los cuerpos están capacitados para poder tomar. Mi cuerpo no lo aceptó el tecito de tila, y hoy es una maravilla, duermo y duermo bien, gracias a Dios. Bien, quienes no duermen bien son familias que están en Yajalón. Ayer se desbordó anoche el río de Yajalón y hoy se encuentran seguramente en lugares distintos, en albergues, recuperándose, y ojalá que vuelvan a su vivienda, tan pronto se recuperen. Michi Fuentes, la información, te escucho con atención. Buenas noches, Michi. Hola, ¿qué tal, Adiel? Muy buenas noches desde San Cristóbal de las Casas. Para el carrete, pues bueno, que el día de ayer por la noche pues se presentó pues fuertes lluvias allá en la región norte, que es la región donde se encuentra el municipio de Yajalón. El día de ayer por la noche, es aproximadamente a eso de las 12 de la noche, comenzó pues bueno a presentar ya casi lleno el río de Yajalón, así es el nombre, río de Yajalón, que pasa esa ciudad, ese poblado. Y pues bueno, autoridades estuvieron al pendiente, estuvieron realizando perifoneos para alertar a la población y que ésta tomara sus debidas precauciones. Según el reporte emitido por el presidente José Manuel Utrilla allá en Yajalón, bueno, más de 200 familias pues resultaron con daños parciales, con inundaciones y encharcamientos en viviendas, así como pequeños deslaves que pues bueno se asentaron a orillas de las viviendas de algunos pobladores de allá en Yajalón. Varias familias fueron afectadas, estas fueron las que tuvieron estos problemas con el desbordamiento del río, pues fueron ubicadas en casas de familiares y también en albergues que implementó el ayuntamiento de Yajalón. Este fue mi reporte, Adiel. Muy Michi, buenas noches. Muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente. Buenas noches, Michi Fuentes desde San Cristóbal. Voy a ir un poquito más cercano al epicentro, en Yajalón, porque ahí estuvo nuestro compañero Delky Wilder. Le agradezco antes a Yasmín Estudillo Guillén, está viendo el noticiero, Mario Solís Cantoral, mi hermano Mario, le mando un abrazo a Mario, por supuesto, Solís Cantoral, saludos a Daniel, igualmente para ti, Mario, cuídate mucho. Anayansi de Morales está viendo el video, Walter Pavón, hay cápsulas, voy a ver si lo encuentro aquí, el comentario de Walter Pavón, hay cápsulas de desametasona,
No, es dexametasona, dexametasona. Sí, es con X, no con S. Dicen que sirven para COVID-19. Bueno, no dicen. Ayer se dio a conocer en Inglaterra de esta medicina que le cuesta 17 pesos la cajita en farmacia del ahorro. Están haciendo pruebas, pero esta, según el estudio de la Universidad de Gran Bretaña, solamente se utiliza en pacientes graves, que ya les falta el aire, que el oxígeno, que ya están en un cuadro complicadísimo. Sí, no es en etapas tempranas. Lo que se está usando en etapas tempranas es desde el primer síntoma, sabiendo que es COVID, sin hacerse la prueba, porque ya conocemos los síntomas. Bueno, pues se está tomando la ivermectina, ¿sí? Y la azitromicina, estas dos. Hay otra, pero creo que con esas es suficiente, ¿eh? ¿Están escasas? Sí. ¿Hay desabasto? Sí. ¿Lo están encareciendo algunos distribuidores? Otros son muy humanos, lo dan a algunas personas que se le habla de manera humana para familia o para atender a grupos de familia. Pues sí, lo están dando al costo, pero hay quienes le están subiendo, y las farmacias sobre todo, al 200%. Están haciendo su agosto en plena pandemia. Bien, voy a recuperar la comunicación con Delky Winters, que estuvo en Yajalón directamente con las familias afectadas. Delky, muy buenas noches. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, señor auditor. Sí, efectivamente, el día de ayer el municipio de Yajalón se vio afectado por una fuerte tromba que hubo, lo que ocasionó que el río principal, o el canal principal, que normalmente siempre se mantiene seco, la noche se llenara de agua por la fuerte precipitación que cayó, que baja de las montañas. Esto hace que se llene este canal y pues se desbordó, ocasionando algunos daños en algunas viviendas que están a la orilla de este barranco, zancón, o como le podríamos llamar, el canal que atraviesa el municipio de Yajalón, Chiapas. Y están culpando al presidente municipal de Yajalón, al presidente Juan Manuel Utrilla Constantino, alias El Elote, que no hizo los trabajos pertinentes, porque este arroyo, este cauce, este canal se debe desasolvar antes que comience la lluvia. Este trabajo no se hizo, apenas comenzó el día de hoy a desasolvar, pero ya cuando el daño ya estaba hecho en la vivienda, incluso por ahí existen ya deslaves de algunas viviendas que no se han hecho los trabajos pertinentes para reforzar las calles y las viviendas que están al margen de estos ríos. Esto normalmente cada año se desborda, pero se hace un desasolve que permite que las aguas salgan con mayor fluidez. Esto no se hizo este año, se quiso ahorrar ese dinero y las consecuencias están a la vista. Ahí te mandé unas fotografías para que las compartas con tu auditorio. Y lamentablemente el día de ayer se desbordó este río, hoy comenzaron apenas a desasolvar, pero el daño ya está hecho. Caray, hombre, ¿cuántas familias son afectadas? Aproximadamente hay de entre 15 a 20 familias afectadas directamente, y hay un promedio de 50 familias indirectas que solamente les entró agua, pero a las que le entró agua y dañó algunos seres, son entre 15 y 20 familias, y de forma indirecta son 50 familias. Bien, muchas gracias por tu reporte, Delky, cuídate mucho. Gracias, Ariel, un saludo para ti y para tu auditorio. Nos saludamos mañana, si Dios lo permite. Buenas noches también para ti, desde Yajalón. 27 grados centígrados, la capital chiapaneca. Está fresca, hay un viento que está corriendo frío allá afuera, estamos confinados en casa, y estamos transmitiendo desde el estudio de Tuxtla Gutiérrez. El pronóstico para las próximas 96 horas, sí, lo tiene, por supuesto, nuestra compañera Aide Pérez Otero. Ella es la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua. Le escuchemos, adelante, Aide. Pronóstico meteorológico para el día de hoy, miércoles 17 de junio. Se tiene la onda tropical número 5 ingresando sobre los estados de Chiapas y Tabasco. Va a estar manteniendo un alto potencial de precipitación, en especial para la zona sur del estado, donde se están previendo algunas lluvias localmente intensas, sobre todo sobre las regiones altas de la región del Soconusco y la región Frailesca e Istmocosta. Para la zona norte y oriente del estado, de igual manera se están previendo lluvias vespertinas a nocturnas, con acumulados de lluvia muy fuerte para las regiones norte, Mezcalapa,
Maya, Tulijá, Selva y Meseta Comiteca. Para la depresión central se están previendo algunos chubascos moderados a localmente fuertes para el día de hoy, así como temperaturas en el rango entre los 31 a los 33 grados centígrados y para la zona de costa entre los 35 a los 37 grados centígrados. Para los siguientes días estamos esperando el ingreso de una segunda perturbación tropical. Una onda del este va a estar ingresando sobre el estado, lo que va a mantener alto el potencial para precipitación, así como condiciones de cielo medio nublado a nublado, un ambiente caluroso durante el día, así como fresco a templado por la noche. Para los siguientes días se está previendo que el potencial más alto de lluvia se mantenga sobre la parte de la depresión central, así como para las regiones costeras, donde van a estar siendo posibles lluvias localmente intensas. De igual manera, para la zona de la depresión central se van a estar favoreciendo en los siguientes 48 a 72 horas lluvias fuertes a localmente muy fuertes, con temperaturas máximas en el rango entre los 36 a los 37 grados centígrados, en especial para las zonas de costa. Gracias por tu reporte, Aide Pérez Otero. Ella es la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua. Saludos a Marisela Shela Zavala. Me está viendo el video, debe estar, por supuesto, viéndome desde Ciudad Maya. Ciudad Maya, un saludo a ella, a su señor padre, a su señora madre, por supuesto, a don Francisco, mi hermano Francisco, y a doña Chabelita, nos están viendo desde Ciudad Maya. Un saludo a la familia también, por supuesto, Zavala, allá en la Ciudad Maya, municipio de Berriozábal. Se acaba de incorporar mi sobrino Ciro Edgar Hernández Pereira a ver el video. Rafael Vázquez Velasco desde la Ciudad de México, un abrazo Rafael. Guadalupe Castro McDonald desde Palenque. Juan López Pérez desde Cuautla. Gilberto Antonio Ruiz Cáceres, el director de Economía del municipio de Tuxtla. También un abrazo a mi amigo comunicólogo Gilberto Antonio Ruiz Cáceres. Mario Domínguez me decía que está en Cintalapa, hace unos días nos saludó desde Palenque, hoy está en Cintalapa. Ahí vive Hugo Grajales desde Tonalá, Hugo Grajales Peña, también compañero periodista. Aquí me deja un recado, dice Fajeti, no sé si sea siglas o iniciales, pero dice, díganle al secretario de salud que no se robe el dinero y manden los materiales a todos los lugares del sector salud, caray hombre, para saber a ciencia cierta. Pero bueno, ahí dejó el comentario. Y Walter Pavón, ya le comenté, Mario Solís, todos los que están conectados, muchas gracias. Siga compartiendo el video y siga compartiendo comentarios, saludos, sugerencias. Todas son aceptables, se vale y se respeta la libertad de expresión. Usted está libre para que usted comente lo que usted desea. Bien, en un momento voy a comunicarme con Alfredo Villa Velázquez, también se acaba de conectar Alfredo, está siguiéndome en la transmisión. Alfredo, en un momento voy a ir contigo para la transmisión del enlace. Lamentablemente tengo que informarle que falleció un enfermero allá en el hospital Juan C. Corzo. En un momento, Alfredo ya me está siguiendo en transmisión, en un momento lo voy a llamar. Solo quiero terminar el tema de la situación que ha dejado las lluvias en Chiapas. Hoy se emitió declaratoria de desastre para 19 municipios de Chiapas por las lluvias severas e inundaciones. Esto va a permitir acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales de acuerdo con la Ley General de Protección Civil. A solicitud del Gobierno de Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la CNPC, emitió la declaratoria de desastre natural para 19 municipios del estado de Chiapas. Y esto, según la información que da a conocer Arturo Barrientos, el enlace de comunicación de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, se debe a la presencia de lluvias severas e inundaciones fluviales ocurridas del 3 al 5 de junio, en plena pandemia. ¿Cuáles son los municipios considerados en la declaratoria? Está Amatenango del Valle, Acapetagua, Berriozábal, Xochil, está Coapilla, Copainalá, Francisco León, La Trinitaria, Las Rosas, está también Mapastepec, Ocotepec, Pantepec, Socotenango, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Teopisca, Simón y Villa Comaltitlán. La declaratoria de desastre natural permitirá acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las reglas generales. En días pasados, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, presidió la sesión de instalación del Comité de Evaluación
de daños con el cual se iniciaron los trabajos de inspección de la infraestructura dañada. Así las cosas. Y hoy, don Luis Manuel García Moreno, el maestro, cumple su tercer día desde que anunció que salió positivo en la prueba del COVID-19. Deseamos que esté atento, que esté cuidándose, que esté confinado, alejado de incluso la familia para no contagiar, y de los funcionarios con quienes tuvo contacto. Los contactos de los funcionarios son mucho más y hay que tenerlos de manera responsable en la mira, ¿sí? Para que se le pueda dar seguimiento en caso de que padezcan alguna sintomatología del COVID-19. Voy a ir con Alfredo Díaz Velázquez, le va a retratar una radiografía de lo que pasó hoy. Lamentablemente, falleció hoy un enfermero del hospital Juan Secorso en Tonalá, y Alfredo se mueve en esa zona chica de la Costa Chica, entre Tonalá y Arriaga. Hay dos temas importantes, este es lamentable. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Ariel, pues vamos a entrar de lleno con este tema. Fíjate que hoy en la mañana, pues ya nos comentan que el joven que es enfermero del hospital Juan Secorso fallece ya en el hospital, en la clínica de atención respiratoria COVID-19 en Tonalá, hasta donde fue ingresado de manera urgente porque se había agravado su situación. Pero esta mañana, pues lamentablemente, esta persona joven, pues falleció. Allí nos comentaron que esta persona fallece debido a que el material que se está utilizando quizás pudiera haber sido que no sea el adecuado, y por ello, al tener un contacto con alguna persona positivo del COVID-19, que este hospital Juan Secorso está receptuando de todo tipo y llega al área de urgencias. Entonces, esto es posible que haya sido el contagio y que lamentablemente, pues hoy falleció. Allí sus compañeros del hospital Juan Secorso se trasladaron a las 2:30 de la tarde en que iba a ser retirado el cuerpo para trasladarlo de ahí, muy cerca al Panteón Municipal de Tonalá, en una carroza fúnebre que no dejaban más que solo a una persona que lo acompañara. Al salir la carroza, le encendieron la sirena del hospital Juan Secorso que estaba afuera, y también los compañeros le hicieron una valla donde le dieron un minuto de aplauso y le pusieron una canción de melodía para frenar un poco ahí y ver el rostro de los compañeros llorando, a la señora madre también. Mira, me pidió la señora, se acercó y te lo digo. No, hay que decir, mira, Alfredo, estamos dando nombres de familia, de conocidos. Enfermeros son servidores públicos y los conocemos bien, ¿sí? Y yo siento que por respeto también a la información, es cierto, si la familia te lo pidió, lo guardamos. Pero es importante saber, porque también saber quién atendió a personas, porque también hay quienes pueden identificar si tuvieron contacto con él, ¿sí? Para estar atentos con su salud. Es importante saberlo, no es morbosidad. Claro, Ariel, nada más que me comento que de ese tema lo tocamos también con los compañeros, y ya se está trabajando con esa situación para que ellos precisamente estén monitoreando qué fue lo que pasó y se pueda tener un cerco sanitario en ese sentido para evitar posible contagio de más. Pero a mí sí me gustaría que por lo menos un espacio permitieras donde piden, pues lamentablemente, claro, es muy fuerte la renuncia del secretario de salud, porque pues el coraje está latente en ese sentido. No sé, soltamos un poquito. ¿A quién entrevistaste? Es la secretaria es secretaria del sindicato de los trabajadores del sector salud ahí en Tonalá, Guadalupe Trujillo. Ella es la representante que nos comentó, pues prácticamente con mucho dolor y con mucho coraje y con llanto, que la impotencia de lo que significa perder a un compañero de trabajo por algunas causas que ella denuncia en su comentario. Es respetable lo que pueda pensar, comentar, y somos respetuosos de lo que diga. Thank you.
han muerto en el estado de Chiapas. Alfredo, somos seres humanos. Señor secretario, somos seres humanos. No se olvide de eso. Usted nada más le está importando los números y números falsos. Porque los números que usted pone no son los reales. Esto para nosotros no es política, esto es humanidad. Esto es un crimen lo que usted está haciendo. Es parte de lo que dijo la lideresa del sindicato ahí, y es respetable su punto de vista, lo respetamos. Cada quien tiene un punto de vista. Lo importante aquí es llamar a la unidad y sí hacer una reflexión muy, muy matemática y una reflexión muy humana de lo que estamos viviendo. Es cierto, el gobierno tiene la parte oficial, tiene los casos que se reportan y llegan. Si la sociedad, si las familias reportan, entonces, Alfredo, entra la parte oficial, la parte de gobierno, la parte de la secretaría. Van hasta el domicilio y le dan seguimiento. Si amerita el caso, porque ya no tenga aire y le falte el aire, lo hospitalizan, le hacen la prueba. Pero si amerita un restablecimiento, como muchos nos hemos restablecido en casa, gracias a Dios, con remedios caseros y con estos nuevos medicamentos que están recomendando los especialistas oficiales y no oficiales, pues muchas familias no reportan, y por no reportan porque tienen miedo, porque se corre el rumor de que al llegar a la clínica COVID ya no vas a salir vivo. Entonces hay una guerra de números, de estadísticas, y una, hay que decir, un temor fundado entre la población, entre la familia, pero hay que tener valor, hay que enfrentarlo con valor. Es cierto, no siempre se gana la batalla, no siempre salimos triunfantes, pero hay que seguir al pie de la letra lo que los médicos nos digan, y sobre todo, Alfredo, esto no es una guerra entre seres humanos, es una guerra entre un enemigo invisible contra seres humanos. Así es, Ariel, y algo está pasando porque, pues, ya te comentaba que ayer, pues, una persona fallece en la vía pública aquí en Arriaga, aquí prácticamente en un consultorio de una farmacia, una señora de la tercera edad, y hoy nuevamente una persona de la tercera edad, ahora del sexo masculino, se desvaneció en otra clínica de otra farmacia, lo vamos a decir, de similares. Ahí estaba siendo atendido esta persona y cuando salió, por alguna razón, se desvaneció. Llegaron elementos de Protección Civil, de Cruz Roja Mexicana, con todo el equipo de casos de COVID, con todo el equipo de traje blanco. Y bueno, ya te imaginarás que dos casos, por fortuna esa persona no falleció, pero ya se pone en alerta qué es lo que está pasando. Y los consultorios, como bien nos dices, ante el temor fundado que en el hospital algo pasa, pues no quieren ser trasladados a las clínicas COVID, porque pues ahí no los dejan ver los familiares, pues están llenos, saturados en la mañana. Yo hago recorridos en los consultorios particulares y está llenísimo de gente, que sobre todo las farmacias que tienen esos consultorios económicos, pues ahí están siendo atendidos, María. Pero vamos a entrar a otro orden de cosas también importante, de que cuente a los mercados. Fíjate que mañana se tenía contemplado cerrar 4 días el mercado La Raiza de allá en Tonalá, y de último momento te puedo informar por fuente oficial que ya no va a ser cerrado, debido a que hay una inconformidad entre los locatarios que no se ponen de acuerdo, que la mayoría dice que no 4 días, y para evitar posible zafarrancho, posible enfrentamiento, se va a nada más a hacer la sanitización, o lo que es equivalente a desinfectar, y a través de crear filtros alrededor del mercado La Raiza de allá en Tonalá. ¿Van a crear filtros? ¿Van a instalar filtros mañana? Sí, así bien. Es, yo entrevisté a varias personas hoy y todos coinciden en que esta decisión de 4 días fue de manera unánime, la decisión de decir no 4 días, sí que se haga, pero que se haga con responsabilidad, y que no lo tomaron en cuenta. En grosso modo, eso es lo que nos dijeron en La Raiza de allá, en el mercado de Tonalá. Lo pidieron, Alfredo, lo pidieron, pero, sí, pero por uno o dos inconformes, pues se puede echar atrás esta decisión. Es al revés, Ariel. Sí. Hoy estuve con gente de diferentes giros de los locatarios y todos coinciden, bueno, que, bueno, pero es un tema que es complicado. Lo mismo pasa en Arriaga. Quiero comentarte que el mercado público Doctor Belisario Domínguez mañana iba a ser cerrado 2 días para poder hacerla desinfectar, porque esa es la palabra exacta para los mexicanos, desinfectar en lugar de sanitizar. Sanitización es la palabra desinfectar, y también igual fue una decisión de unas personas del ayuntamiento
unos líderes del mercado que no representan al grosor del mercado y dijeron que no van a permitir que se cierre dos días y por lo tanto ya se confirma también de manera oficial que no se va a cerrar el mercado público municipal, doctor Belisario Domínguez. Así las cosas, ante el temor de un posible enfrentamiento en ambos municipios, de último momento y de manera oficial nos comentan ya que no va a ser... No se va a desinfectar los mercados. Alfredo, muchísimas gracias por darnos ese adelanto de la información. En un momento platicaré con el secretario de Protección Civil de Tonalá para que nos dé más detalles de cómo se va a llevar a cabo esta instalación y a qué horas, para que estén prevenidos los locatarios y locatarias. Abrazos, Alfredo Acarriaga. Gracias, Ariel. Buenas noches. Las 9 de la noche, las 9:52. Le agradezco a Isabel Aguilar Cañas. Ella es corresponsal de Epicentro Informativo allá en Ocosingo y también es... La titular hoy de La Voz de Ocosingo, el periódico que dejó nuestro amigo Rafael Villagrán, hoy descansa y descansa en paz. Miriam Peña Martínez, ¿dónde me mira Miriam? No sé si en Tapachula o en la zona costa, ojalá me puedan agregar ahí en donde me están viendo, para que yo me mande saludos a ese sitio. Armando García Cunjamá, el contador Armando García Cunjamá, les saludo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Teo Centeno, saludos por tu programa, por su programa, igualmente para ti, amigo Teo Centeno. Gracias a Héctor Revuelta, saludos amigo Adiel, y a todos, amiga Marian Ann, saludos Adiel, cuídese mucho, igualmente para usted, cuídese mucho. Voy a la pausa, regreso con más información. Estás en el epicentro de la información, en un momento regresamos. Gobierno de Tuxtla informa. La mayoría de casos de COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más. Mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas. Es fácil, lava tus manos con frecuencia, estornuda o tose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal. Aprende más en go.mx/coronavirus o llama al 800-0044-800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus tres presentaciones, en grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático y sentirás su efecto muy especial. ¡Qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada, atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, esquina Sexta Sur, Colonia La Lomita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde, el templo del café. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar, julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. Del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Estamos de regreso en el Epicentro de la Información. Con Adiel Pereira Vázquez. Vázquez. ¿Ya estoy? Bien. Le agradezco a Diego Vázquez, mi sobrino Diego. Un saludo a él y a su señor padre, a mi gran sobrino, por supuesto, le admiro y le aprecio. No le he visto desde la pandemia o antes, desde antes, a Raimundo Vázquez. Un saludo a él y a su hijo Diego, dos grandes seres humanos, allá en la costa de Chiapas. Bien, voy a retomar el tema del mercado Manuel Arraiza de Tonalá, porque es importante que usted lo sepa, desde el sur, estos mercados representan uno de los centros de abasto más importantes de la zona costa, en el sentido de que Tonalá se ha convertido en un municipio
comercial para ese punto, esa zona chica, la costa chica. Arriaga y Tonalá son importantes, pero Tonalá es comercialmente importante. ¿Qué decisión en materia de salud se ha tomado respecto al mercado? Secretario de Protección Civil, nuestro amigo José Rivera Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adiel? Buenas noches para todo tu auditorio. Te comento, en efecto, que a solicitud de comerciantes del mercado público Manuel Larraín, hay un grupo Promejoras de ese mercado. Ese comité ha solicitado al alcalde que se instalen filtros sanitarios. Sí, es precisamente que este día jueves, mañana, dará inicio la instalación formal de estos filtros. Pues originalmente habían pedido el cierre total del mercado público Manuel Larraínzar, situación que, como siempre, genera un tanto de desconcierto entre los mismos locatarios, unos que están a favor, otros en contra, y se ha optado por instalar estos filtros que van a contar con termómetros digitales, son tipo láser, se presionan ahí en la sien, y con eso ya te dan la temperatura corporal de las personas, y con eso se le puede hacer las recomendaciones pertinentes a quienes por ahí ingresan. El uso obligatorio de cubrebocas también está considerado, la alfombra sanitizante, que es una alfombra donde tienen que pasar y humedecerse con a base de cloro por ahí el calzado, para que puedan ingresar. ¿A partir de qué horas? ¿Qué día? A partir de mañana a las 6 de la mañana, será de 6 de la mañana a 6 de la tarde que estarán estos filtros, donde va a permanecer personal de Protección Civil, de la Secretaría de Salud, personal del Ayuntamiento Municipal y de la Policía Municipal. A ver, estos filtros, habrá personas que estarán asistiendo, atendiendo, tomando la temperatura, o son como los que están instalados en la Torre Chiapas, donde pasas y te avientan el mismo filtro, tiene un sistema automático que te arroja líquido, agua, no sé qué sea, pero te sanitiza a las personas que van a ingresar tanto al anexo como a los niveles de la Torre Chiapas. ¿Es así o menos sofisticado? En este caso sería únicamente una alfombra sanitizante, ¿sí? A base de cloro, y el lector de temperatura corporal para hacerle la recomendación en caso de que rebasara los 37.5 centígrados por ahí, la persona se le haría la recomendación de que pase un servicio médico y para que no pueda ingresar al mercado y evitemos algún tipo de contacto. Claro, por supuesto. Bien, te agradezco muchísimo, José Rivera. Esto va a ser permanente ya. Así es, ya se ha instalado a partir del día de mañana. Vuelvo a hacer mención que los mismos locatarios habían determinado el cierre del mercado, pero no han llegado a un consenso general, por lo que entrará en funciones este filtro sanitario para todas aquellas personas que asistan a realizar sus compras. De momento no se descarta la idea de que se pueda, en un par de días o los 4 días que habían definido primero, sanitizar y luego volver a los filtros, ¿no? Pues fíjate que se ha generado un tanto de desconcierto aquí entre la población, al igual que en otros municipios del estado, donde gente con ideas erróneas, a veces hasta cierto punto malintencionados, hacen comentarios negativos en contra de las determinaciones de la Secretaría de Salud en cuanto a la sanitización, en cuanto a la fumigación de esos espacios. Uh-huh. Es mucho, muy necesario. Aquí tenemos ahorita el tema de la sanitización a base de cloro, y por ahí hay la necesidad también de la fumigación para la erradicación del mosquito transmisor del dengue, pero a través de redes sociales hay gente que está haciendo mal uso de estos medios importantes de comunicación masiva y están llamando a no dejar que se fumigue, y eso nos va a generar un problema mayor, porque vamos a tener, aparte del COVID, también la presencia de dengue, Zika y chikungunya. Ese es otro, ¿no? Otro sí, problema. Entonces, de alguna manera hay que tratar de convencer a la población, y en este caso el alcalde ha hecho un llamado para que a todos aquellos líderes de barrios y colonias, y de igual manera de las comunidades de la, de la,
del municipio, soliciten la fumigación a través de un documento, y aquellas comunidades que no estén de acuerdo también en la fumigación, que lo hagan saber por escrito para que se puedan tomar las decisiones pertinentes en ese sentido. Bien, José Rivera, le aprecio muchísimo que me haya tomado la llamada. A la orden, como siempre, gusto saludarte. Igualmente, gracias, José Rivera, esta noche aclarando el tema. En un momento voy a ir hasta la zona del norte de Chiapas. Aseguraron, mire usted, en las últimas horas, me informa Manuel Morales, aseguraron al homicida o presunto homicida de un transportista en Ostoacán. Este hecho también va de la mano con la información que me está dando a conocer Jesús Escayola, de que ha habido pues un par de situaciones complicadas en el tema de asalto. Robaron una camioneta, pero también ocasionaron un asesinato en las últimas horas contra un transportista. Pero el tema lo trae Manuel Morales. Manuel, buenas noches. Sí, buenas noches, Ariel. Déjame decirte que luego de que una persona resultara lesionada y luego perdiera la vida, estamos refiriendo a Plutarco Álvarez Álvarez, quien fue privado de la vida de tres impacto de puñaladas de arma blanca. Eso decirte que, de acuerdo a la fuente, nos revela que uno de los intentos de homicidio del arma blanca que perforó su pulmón pudo haber dejado sin signos vitales al hoyo occiso. Decirte que el detenido, luego de una búsqueda que realizara la Fiscalía General del Estado, Armando de Arturo Pablo Liébano, fiscal de distrito, eso fue localizado en una comunidad, Playa Baja, aquí Laguna Baja, perdón, en el municipio de Soacán, y quienes en ese momento se encontraba, al parecer, el individuo fumando hierba verde, conocida como marihuana. Ese sujeto, de nombre Gerardo, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y posterior, más tarde noche, será trasladado hasta los separos del Cerezo número 11 para que el juez de control determine su situación jurídica. Ese individuo, quien es conocido por la ciudadanía, Gerardo, era conocido por muchos ciudadanos y quien decía que era muy tranquilo de oficio psicólogo, impactó sobre todo a la comunidad de Ostocán, sobre todo por la forma en cómo de forma arteria dejó privado la libertad a Plutarco Álvarez Álvarez, quienes los familiares se consternaron. Este individuo de Gerardo, luego de las hazañas que había presentado en su huida, dejó también un semoviente destrozado y luego se retiró con destino a una comunidad donde fue capturado y ya puesto a disposición. Es cierto que en ese momento continúa los cercos policíacos en este municipio, a modo de poder trasladar este individuo hasta el municipio de Pichucalco para ser puesto a disposición del juez de control área. Bien, Manuel, muchísimas gracias por tu reporte. Y el tema de salud, más de 80 los contagiados en la zona norte de Chiapas. Tres municipios concentran esta carga de este número, de este universo, ¿no?, de contagiados. ¿Quiénes? ¿Dónde son? ¿De dónde? ¿Qué municipios? Pues sí, Ariel, déjame decirte que el tema del coronavirus para muchos ha sido serio, para muchas alcaldías muy serio y para otros muy débiles. Decirte que Reforma, desde el inicio de este tema de la pandemia, ha tomado el énfasis muy serio, sobre todo en aquel primer caso que se dio, sobre todo de un petrolero, de un empleado de Petróleos Mexicanos y posteriormente al director del mosocomio de allá en el municipio de Reforma. Y decirte que las entradas y salidas de ese municipio petrolero están los cercos sanitarios de sanitización, sobre todo las 24 horas, y sobre todo gente de Tabasco que quiere regresar a Reforma, si no tiene actividades, no es dejado ni permitido poder penetrarse. Para muchos han dicho que es violatorio, pero más sin embargo, el alcalde, a través de su gente, ha determinado que es por cuestiones de salud y determinación, sobre todo por la raya que hay de Chiapas y Tabasco y los índices y decesos que hay demasiados en Tabasco. Siente que Reforma fue uno de los pioneros en este tema del coronavirus, que empezó a listar los números unos en la región norte, pero hoy ya Pichucalco cuenta con 44 casos que se han dado y ya los programas arrojan hasta 51 casos en este municipio de Pichucalco. Es cierto que el cerco sanitario en Pichucalco es muy leve, solamente hay en las entradas y salidas solamente gel antibacterial, se toma la temperatura, es lo único. No hay sanitización de vehículos ni nada por el estilo, pueden entrar y salir
unidades, sobre todo de cargas pesadas. Es cierto que la ley seca ha terminado a partir del 16 de este mes de junio. Ya la ley seca se suspendió en el municipio de Pichucalco. Ya los ya bares y cantinas ya pueden ingerir. Sobre todo han determinado, no han hecho todavía ningunos operativos, pero ya la Secretaría de Salud a través de las autoridades municipales determinaron de que las cantinas y bares solamente un 25% al interior de los inmuebles deben de tener como requisito en la entrada un filtro de sanitización, sobre todo para los usuarios, cubrebocas, gel antibacterial y sobre todo las mesas que estén sanitizadas, entradas y salidas, los en este caso cerveza o algún licor que puedan subir tiene que ser sanitizado con agua y cloro o alguna otra especie para que puedan sanitizar todos esos temas productos que puedan tener a disposición. Los restaurantes, sobre todo las mesas, disminuir los tipos de mesa, hacer las separaciones correspondientes y sobre todo no tener servilleta y mucho menos menú en las mesas. Esas son las recomendaciones que han dado. El municipio de Juárez, decirte que las 24 horas continúa la sanitización en los tanto vehículos como las personas. Igual el filtro sanitario está reducido, decirte que hay solamente 8 casos que se han dado. Sin embargo, el presidente municipal continúa, ha indicado que sobre todo los espacios públicos continúen dándose la sanitización a modo de poder crearse en el municipio de Pichucalco. Decirte que en los mercados hay filtros solamente de gel antibacterial solamente, pero en las recomendaciones de la Secretaría de Salud han indicado que todos los establecimientos en general deben de tener al inicio el cerco no sanitario y sobre todo la medida de temperatura. Hay algo muy curioso, Ariel. La Iglesia Católica del municipio de Pichucalco, Santo Domingo Guzmán, quien crea una polémica porque también una iglesia de Santo Domingo de Guzmán de allá de Veracruz había alertado y dado a conocer una serie de actividades que realizarían a la introducción a la iglesia para poder recibir esta Eucaristía. Decirte que ellos utilizaban todos los protocolos que indicaban a través de un boletín, mas sin embargo hoy el párroco Miguel ha dado a conocer de que la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Pichucalco, a pesar de que las autoridades ya permiten que puedan realizar sus cultos al interior de la iglesia, ellos han determinado que no van a aperturar su iglesia solamente las 2 horas que normalmente tenían ellos permitido abrirla para poder a lo que ellos le llaman adorar el Santísimo, mas sin embargo dicen que no están preparados aún todavía para abrir porque es un tema de mucha polémica, sobre todo porque a las iglesias solamente le permiten 50 laicos al interior. Caray, así las cosas. Manuel, muchas gracias por tu reporte. Esto es la información, Ariel. Buenas noches. Buenas noches, Manuel Morales desde Pichucalco, la zona norte de Chiapas. Voy a ir a retomar la comunicación con Hugo Pérez. Permíteme hacerlo mientras Hugo me toma la llamada. Le comento a usted cuántos casos se han dado para Chiapas hoy. 3.397 casos acumulados y 229 defunciones. Hoy se anunció 69 casos nuevos y 4 decesos en las últimas horas. Estos casos, de acuerdo al secretario estatal de Salud, bueno, pues se derivaron en los siguientes municipios. Los contagios, 34 hombres, 35 mujeres, entre ellas una embarazada. Ayer le dijimos también de otra, ¿no? Hoy otra embarazada. Esto ocurrió: Tapachula 25, Tuxtla Gutiérrez 16, Huixla 5, Tonalá 3, Ocosingo, Palenque, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas y Venustiano Carranza, 2 cada uno, Acapetagua de Rezaba, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Ocosocuautla, Pichucalco, Suchiate, Tuxtlachico, Villa Comaltitlán y Villa Flores, un caso cada uno. Las defunciones, la 226, la defunción 226, es un hombre de 63 años, de frontera con Malapa, tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. El caso 227 es también un hombre de 72, originario de Tapachula, presentaba diabetes. El 228, un hombre de 66 años, de frontera con Malapa, la defunción 229, una mujer de 58 años, de Tuzantán. Y por último, el secretario de Salud comentó que el pasado martes, con apoyo de los ayuntamientos, se realizó un abordaje casa por casa en Tonalá y Comitán para la identificación de casos con sintomatología de COVID-19 con la finalidad de cortar la cadena de transmisión, porque son municipios donde se ha observado un alto índice de mortalidad. Y quiero
agradecerle la paciencia a mi amigo Hugo Pérez en Motocintla, es nuestro corresponsal, y la semana pasada, hace un par de semanas, le dábamos los pésames porque su señor padre lamentablemente falleció víctima del coronavirus en una clínica de Tapachula. Quien presenta los síntomas y ya está, gracias a Dios, saliendo del cuadro por su juventud y su entereza, es Hugo Pérez. Hugo, te reitero mi amistad, mi admiración, y le pido a Dios que te dé pronta resignación, y agradezco tu fortaleza para tomarme la llamada. Sí, Adiel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va tu evolución? ¿Cómo va tu caso? Pues, Adiel, mira, ya un poco mejorando de salud a través de remedios caseros, y pues ahí vamos mejorando. Lo más triste es en el municipio que va aumentando la pérdida de vidas, al parecer, pues, por falta de interés del presidente municipal, igual que no ha puesto dura y pues las restricciones, y al día de ayer aquí en Motocintla, al parecer, fueron 5 casos de fallecimientos de ese tipo de enfermedad, y hasta ahorita nos están informando que hay 4 más aquí en la sierra. La gente vive con temor y pavor, Adiel, pues ya tienen miedo de salir a la calle, más sin embargo, por no haber medidas de seguridad, algunos no toman en serio esto y siguen saliendo a las calles. Me decías que trabajadores del ayuntamiento están trabajando en oficinas, y mientras el alcalde o está en una de sus propiedades en Playa Linda o en uno de los departamentos más lujosos de Tuxtla, tomándose el confinamiento con su familia, y los trabajadores siguen atendiendo al público. ¿Esto es correcto? Sí, Adiel, lamentablemente los trabajadores por necesidad tienen que pues trabajar, y si no, pues son despedidos. Hay personas de la tercera edad, de la limpia, tienen que trabajar, porque si no, igual son despedidos. Y pues, al parecer, el presidente, desde que empezó esto, no ha dado la cara, y pues no se ve. Mucha gente dice que está en sus una de sus casas que tiene. Al parecer, hasta que pase la pandemia, vendrá a ver lo que quede del municipio, ya que sí, hay varios decesos. Lamenta la gente de que a él no le interesa el bienestar de la población, lo que le interesa a él es el poder, pero sin embargo otros presidentes están dando la cara, como el de Comalapa, está en lucha, incluso al parecer ha salido positivo, pero desde su trinchera, desde su hogar, está trabajando. Esos son los presidentes que realmente aman a su municipio, no como el de Motocintla, que tiene en completo olvido a la población. Caray, hombre. ¿Tú cómo estás? Yo te siento cansado. ¿O es porque hiciste algún ejercicio extra antes de tomar la llamada, o tu condición de salud requiere de mayor atención? Pues, como me escuchas, Adiel, no hay ningún esfuerzo, nada más. A veces con poquito de ir al baño o poder caminar de la sala, vamos a cortar la llamada por respeto a tu salud. Te aprecio mucho, y sigue guardando la sana distancia y sigue tomando las recomendaciones de lo que ya hemos platicado y lo que has venido haciendo. Te mando un abrazo y bendiciones, que te recuperes pronto, Hugo. Gracias. Ándale, pues gracias. ¿Tu esposa está bien? María colgó. Bien, a solicitud del alcalde Carlos Morales Vázquez en Tuxtla Gutiérrez y de la Mesa de Seguridad Regional 11, Metropolitana del Comité Estatal de Seguridad y Salud, acordó la permanencia de los filtros sanitarios en el centro de la ciudad por un periodo más de tiempo, dado que las condiciones así lo ameritan y por ser un punto de mayor aglomeración en la capital chiapaneca. Guadalupe del Carmen Alfaro Cebadura, la secretaria de Salud Municipal, explicó que desde la instalación de los filtros, el pasado 27 de mayo se han filtrado a 613 mil personas, teniendo una afluencia diaria de 20 a 30 mil personas diarias, incluso hasta las 40 mil. Por ello, la importancia, dijo, de continuar con la instalación de los filtros por más tiempo. Dio a conocer que se han detectado 805 pacientes sintomáticos, se han realizado 46 pruebas, se han referido al Poliforum a 71 pacientes y se han realizado el traslado de urgencia en ambulancia
a un paciente que llegó a la zona del centro en estado crítico. Es el que cayó ahí por el registro civil. Aunque se continuarán con las medidas sanitarias de prevención, la Secretaría de Salud, la titular, reiteró la importancia de continuar con las medidas de sana distancia y el quédate en casa para evitar la propagación del virus, sobre todo dijo porque la capital del estado se encuentra según la semaforización en rojo. Asimismo recordó a la población que tiene que transitar o realizar sus compras en el centro o en cualquier otro lugar que exista aglomeración, tome sus medidas preventivas, evite llevar a menores de edad y no acuda acompañada. Asimismo evite que personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica circulen por esas zonas, ya que debido a la cantidad de gente que deambula en estos lugares, existe más riesgo de contagio. Por último, señaló que fue una acertada decisión del Comité Estatal de Seguridad de Salud continuar con los filtros sanitarios en el centro de la ciudad, lo cual dijo seguirán operando con la participación responsable de las diversas instituciones y dependencias de los gobiernos de los tres órdenes. Voy a ir a la pausa, brevísimo, regreso con más. No le cambie, tengo información sobre la conformación de varios fenómenos naturales, aunque usted no lo crea, pero es algo insólito. Me dice Julio, nuestro compañero Julio Rodríguez, el doctor allá en Cancún, que se está formando en el Caribe, en Quintana Roo, 7 ondas tropicales simultáneas en las próximas horas. Esto es, aunque no lo crean, no había ocurrido, al menos que yo tenga datos de información. Esto es apocalíptico. Voy a la pausa. Son las 10:19. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Gobierno de Tuxtla informa. La mayoría de casos de COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más. Mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas. Es fácil, lava tus manos con frecuencia, estornuda o tose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal. Aprende más en gob.mx/coronavirus o llama al 800-0044-800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad. Con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar, julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. Del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Estamos de regreso en el Epicentro de la Información. Con Adiel Pereira Vázquez. Bien, voy a enlazar con Isabel Aguilar Cañas hasta Ocosingo, donde están tomando en serio también el tema de la campaña de sanitización, pero también la de descacharización contra el mosquito que provoca el dengue, el Zika y el chikungunya. Vamos, Chabelita Aguilar, en la voz de Ocosingo, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenas noches, te saludo a ti y a Tomalo Auditorio desde Ocosingo, Chiapas. Pues bien, hoy en punto de las 7 de la mañana se llevó a cabo la campaña de descacharización en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas. Con todo esto, con la participación de diferentes dependencias de gobierno, como lo es SEDENA, Ayuntamiento Municipal y Jurisdicción Sanitaria. Todas estas encaminadas para seguir guardando de la salud de los ocosinguenses, obteniendo excelentes resultados. Estas acciones son implementadas por el licenciado Jesús Alberto Oropesa Nájera, presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, preocupado por la salud de los ocosinguenses. Ahorita, gracias por tu reporte. Voy con Toño Morales. Algo que le comentábamos en la transmisión al principio es que en Chiapas, dijo el gobernador, los recursos públicos invierten en la salud y el bienestar de la población. Así lo dijo el doctor Rutilio Escandón. Toño Morales, buenas noches, te escuchamos, Toñito.
Durante la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que los recursos públicos son para darle bienestar a la gente, como se hizo al invertir en la instalación de las clínicas de atención respiratoria COVID-19, las cuales, con la gran labor del personal de salud, han dado resultados eficaces a favor de las y los pacientes. En las clínicas especializadas se ha hecho un esfuerzo sin precedentes. Estamos buscando aparatos a fin de que no sea tan dolorosa la intubación. No importa lo que cueste, porque para nosotros lo más importante es la vida. Se han conseguido algunos que ya están funcionando y no vamos a parar hasta tener lo mejor. Esperamos que pronto haya un medicamento o vacuna y poder sacar adelante esta pandemia que hace tanto daño, expresó. Junto a integrantes de esta mesa en la que se definen las estrategias de bienestar y tranquilidad de las y los chiapanecos, el mandatario refrendó su agradecimiento a las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, porque debido al amor al prójimo que demuestran en su servicio, han logrado restablecer a personas que incluso estaban intubadas, tenían órganos deteriorados o sufrieron paros respiratorios. Es muy conmovedor. Me ha tocado ver en las clínicas que atienden a sus pacientes como verdaderos hermanos, con cariño y afecto, y eso hace posible que se recuperen. Hay que decirlo con mucha alegría. Tenemos un tesoro en las y los trabajadores de la salud. Son gente que entrega el corazón, que a veces se enferma, pero siguen en la batalla porque quieren vernos bien. Por eso hagamos un esfuerzo para ayudarlos. Nos cuidemos. En este sentido, Escandón Cadena señaló que en Chiapas somos una gran familia y todas y todos nos necesitamos. Por ello insistió en que lo más importante es no confiarse y continuar con las recomendaciones de las y los expertos para proteger la salud propia y de los seres queridos, ya que esta enfermedad solo busca un descuido al atacar. Así es. Bien, Toño, muchas gracias por tu reporte. Lo mismo que en Tuxtla, me dice Moisés Arriola Cristi, allá en Tapachula, que el gobierno de la ciudad está tomando medidas preventivas. El gobierno que encabeza la presidenta Rosa Irene Urbina Castañeda va a continuar el uso de filtros en la ciudad para el control en el centro de Tapachula. Adelante, Moisés, escuchamos la información, cuídate. Los filtros sanitarios y de control de movilización de personas en el centro de Tapachula permanecerán activos hasta el 30 de junio debido a que se continúa en semáforo rojo o de alto contagio de COVID-19. Este miércoles, el municipio ocupó el primer lugar estatal en el número de casos confirmados, por lo que se pidió a la población en su conjunto participar en las acciones preventivas como la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, de gel antibacterial y lavado constante de manos, pero sobre todo si les es posible quedarse en casa. En este sentido, el Comité de Prevención en Salud de COVID-19 hizo un llamado a los tapachultecos de extremar sus medidas de prevención, sobre todo en momentos en que los riesgos de contagio del coronavirus son altos. Todas las instituciones participantes en ese organismo establecieron la necesidad de mantener los filtros para el ingreso hacia el centro de la ciudad, en donde los comercios también están tomando sus propias medidas para este cuidado de salud, tanto de ellos, de los empleados y de los clientes. Asimismo, Protección Civil, apoyado por personal de otras dependencias del gobierno municipal, realiza operativos permanentes en instituciones bancarias y centros comerciales con la finalidad que los ciudadanos cumplan con las medidas de sana distancia. Para Epicentro Informativo desde Tapachula, Moisés Arriola Cristi. Muchas gracias por tu reporte, Moisés. Le voy a leer lo que me están escribiendo aquí y usted seguramente ya lo leyó. Me dice Walter Pavón, los datos que da el secretario de Salud es incorrecto, hay al doble de infectados y fallecidos. Nosotros vivimos más de cerca del problema y sabemos cómo están las cosas. Quiero saber quién es Walter Pavón, ¿sí? ¿A qué se dedica? ¿Si es médico? ¿Si es trabajador de la salud? ¿O si...? Porque dice que tiene datos, ¿sí? Vive más de cerca del problema. Claro, como ciudadanos vivimos más de cerca del problema, ¿sí? Estamos confinados en casa, tenemos familia, tenemos parientes, tenemos cercanos y conocidos que ya fallecieron y que están enfermos. Por eso coincido, lo que dije ayer, no sé si me escuchó Walter, es que quien tiene la cifra real es el registro civil, las oficialías que expiden las actas de defunción, y ahí no van a mentir. Hay dos maneras de morir con el COVID: o mueres de una neumonía atípica, que es COVID, tengan en cuenta, o COVID-19, así de fácil. Raro es. Hay quienes están pensando, y
el experto en esto es el doctor Julio Rodríguez, están pensando que quienes mueren de infarto muy probablemente hayan tenido COVID, porque también afecta al sistema cardíaco. Pero bueno, Julio Rodríguez, el tema es meteorológico, 7 ondas tropicales, ¿cuándo van a llegar allá en la península de Yucatán? Buenas noches en Cancún. Buenas noches, Adriel Auditorio. Pues sí, como bien dices, estamos preocupados todos los que estamos en Quintana Roo y el Caribe prácticamente, pues que hay un fenómeno sin precedentes que inclusive podría, según expertos, ser considerado como el fenómeno de la Niña. Y es que se ha visto que en el Mar Caribe, desde la tarde del domingo pasado, iniciaron en África 7 ondas tropicales que se dirigen preferentemente a esta zona. Y bueno, y sobre todo a Quintana Roo, esta intensa actividad registrada en la zona tropical se marca como un hecho insólito porque son 7 ondas tropicales simultáneas que podrían afectar al Caribe de Yucatán y particularmente a Quintana Roo. Ya están siendo vigiladas por el sistema meteorológico, inclusive por el famoso cazahuracanes. ¿Afectaría la primera o de manera simultánea? De hecho, se estima que pudiera empezar este próximo viernes y mantenerse así durante 2 semanas. Pero los primeros 5 días, Adiel, serían muy decisivos porque les llovería, ahora sí, como dice el dicho mexicano, les llovería sobre mojado. Porque ¿alcanzaría a Chiapas? Es correcto, lo que pasa es que lo más que se ha visto en el Golfo de México, pues han sido 2 huracanes y una tormenta tropical en junto, pero ahora se trata de 7 fenómenos, algo inusual, y sobre todo la alineación que tienen estas ondas tropicales, que en referencia al clima, pues indica que las predicciones hechas por las universidades y organismos que vigilan esto de manera internacional, pues existe la preocupación de que pudieran llegar de estos 7, 4 en categoría 4 y 5, o sea, nos va a llover sobre mojados a todos los del Caribe, pero particular a nosotros en la Riviera Maya. Caray, Julio, pues esto es temer, ¿no? No es para menos. Yo no tengo registro de que lleguen en cascada o de esta manera de simultánea 7. Si me hubieras dicho 2 o 3, te lo creo, pero 7 es demasiado, esto es apocalíptico. Bueno, de alguna forma, el incremento en la capa de ozono y sobre todo esa restauración maravillosa que se permitió por la no movilidad de muchas gentes en el mundo, permite hoy que estas composiciones de estas tormentas tropicales se generen con más probabilidades de lluvias. Y bueno, desafortunadamente lo que preocupa no sean las tormentas tropicales, sino que 4 de esas podrían desarrollarse y llegar a huracanes. 4 serían huracanes. Ay, ¿es benéfico o es maléfico? ¿Cómo considerarlo? Pues es malo, ¿no? Para los cultivos, para todos los sectores, para el mundo, para nosotros los humanos. Sí, bueno, de hecho, como sabrás, el Caribe, como algunos otros puertos de la región, sobre todo la zona de la Florida, que es la que siempre es más afectada, tienen inclusive como una norma que todas las tercianas sean antihuracanes. Bueno, están preparados, pero no para 4 y de manera simultánea. Bien, Julio Rodríguez, doctor, muchas gracias por tu reporte, cuídate mucho y nos saludamos el viernes, porque ya el viernes se supone ya va a estar lloviendo a esta hora. Así es, así será. Abrazo, cuida a tu familia. Gracias. Bien, gracias. Walter Pavón me dice, le preguntaba dónde me escuchan, dice que aquí en Soyatitán, aquí por el rumbo del Ingenio Pujiptip, por Carranza, hubieron, dice, muchos infectados, confinados en su casa, y muchas personas andan como sin nada. Bueno, yo le quiero decir, ¿sí? Si las familias no se prepararon o no están preparadas y se llegan a contagiar, hay alguien que te tiene que asistir llevándote comida. Sí, que te lo dejen en la puerta. El tema aquí es que si se enferma el jefe de familia, la esposa, los hijos, caray, ¿quién va a salir a comprar? Y si luego la familia tiene temor llegar a la puerta de tu casa porque tiene miedo de infectarse,
te puedes hasta morir de hambre, no solamente del COVID-19. Por lo tanto, a veces muchos jefes de familia contagiados no aguantan la cuarentena de los 14 días, salen a comprar a la tiendita de la esquina y ahí va el riesgo de contagiar a la de la tienda y la de la tienda a los demás clientes que lleguen a comprar. Ese es el riesgo de la propagación. Por eso, quedarse en casa, pero hay que ser humano, hay que asistir, caray, hombre, yo lo hago de manera responsable, de manera responsable. Hoy ya no tenemos ese riesgo, lo hacemos aún así, de manera responsable. Ya nos vamos a las 10 de la noche con 32 minutos, gracias a los que conectaron y a los que siguen conectados. Muchas gracias, de verdad, por su puntualidad, por sus comentarios, sugerencias. Yo estoy para aprender todos los días, aprendo de usted. Buenas noches, que Dios los bendiga y por supuesto, gracias a la producción, le agradezco a Eduardo Tello. Eduardo Tello está en la producción de Epicentro y hoy estoy estrenando cortinilla de entrada y salida porque Eduardo Tello así me lo ha indicado. Hoy me ha hecho una producción excelente, le aprecio infinitamente por ese gran legado, ese don que Dios le ha dado de la producción en radio y en televisión. Eduardo Tello hoy nos despide con esta producción. Ya nos vamos. Gracias a todos los grupos que estuvieron conectados. Buenas noches. Nos saludamos mañana si Dios lo permite. Epicentro Informativo. Las noticias desde donde se originan. Ariel Pereira Vázquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día. Estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales. La Potranca, qué chula radio, desde Aguascalientes. 99.1 La Chiapaneca en Berriozábal. Y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También síguenos a través de Canal 28, Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas. Chatomanradio.com, TV3, Cable Next en Suchiapa. Estaciones y plataformas digitales unidas con un mismo fin a través de Epicentro Chiapas, radio y televisión. Buenas noches, hasta mañana.